A todos. Bienvenidos al parque de Jack. Es un placer verles. Buenos días. Hola. Buenos días. Bonjour. Pueden pasar, damas y caballeros. Las entradas se venden allí. No hay que hacer cola. Disfruten del show y visiten la tienda de souvenirs cuando salgan. Los martes hay descuento del 10%. Ni en el mejor de tus sueños, Jack. ¿No has traído a nadie más? Prefieren ir de compras a ver cocodrilos. ¡No pasa nada! ¡Que nadie se preocupe! No son terroristas, son los vecinos haciendo obras. ¿Consun aún quiere echarte de aquí? A diario. Acepta el dinero y vete a otro sitio. Antes muerto. ¿Te apetece un donut? No. Pero oye, no pierdas de vista a la mujer de Rosa. Me da mala espina. Joder. ¿Tengo que mirarla? Es mayor para ti. ¿Crees que es del departamento? No lo sé, pero tú vigílala, ¿vale? Oye, ¿a dónde vas con eso? Espera un momento. No, espera. Deja, yo lo llevo. No tienes que hacer esto. Te encárgaselo a Teo. Seguro que queda bien en su expediente. Oh, sí, de maravilla. Operario de carretilla. Seguro que le aceptan en Harvard. Oye, no puedes permitirte otra novia, Jack. Ya. Yeah. ¡Seguimos! Quedan tres pelotas, damas y caballeros. A ver cómo va ese marcador. Y por el momento gana Nueva York. ¡Nueva York en cabeza! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Los Ángeles Lakers! ¡No oigo a sus seguidores! ¡Turno otra vez para Nueva York! ¡Solo queda una pelota! ¡Vamos, Nueva York! ¡No falléis! ¡Con energía os jugáis el partido! ¡Y han ganado Los Ángeles! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Habéis jugado muy bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Otro aplauso para Los Ángeles, por favor! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Gracias, gracias! A ver, ¿hoy ha venido algún jugador de fútbol? Vaya, tenemos un equipo entero. Vale, ¿y un portero? ¿Hay algún portero? ¿Tú? Vale, pues baja aquí. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo John. John, vale. Escucha, John, tus rivales de hoy son muy grandes. ¿Podrás defender la portería?
Sí. ¿Te atreves? Sí. Muy bien, pues baja, vamos a acercarnos. Vente conmigo. ¡Venga! ¡Empezamos! ¡Bum! ¡Vaya tiro! ¡Oh, marcado gol! ¡Mira lo que viene! ¡Ey, buena parada! ¡Ojo, ojo! Oh, era difícil, tranquilo. ¡Ey, ese va con efecto! Oh, ¡venga, el último tiro! ¿Listo? ¡No! Oh, bueno, ya basta, ya basta. Buen trabajo, estamos orgullosos a pesar de los 3 goles. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo he hecho bien o no? Señoras y señores, niños y niñas, este es uno de los mayores devoradores de hombres. Con un golpe de mandíbula puede partir un cráneo humano. Pero este hombre, nuestro valiente luchador de cocodrilos, Aji, está a punto de hacer el salto de la muerte que acaba con su cabeza en las fauces del cocodrilo. Eso es. Pero antes quiero pedirles un poco de silencio, por favor. La concentración es lo más importante para la seguridad de nuestros trabajadores. ¿Preparado, Aji? ¿Seguro? Bien. El salto de la muerte, señoras y señores. ¡Oh! ¿Por qué poco? Ha salido demasiado rápido. Pero tranquilos, está bien, no pasa nada. Hay otra persona capaz de hacerlo. Ve más despacio otra vez, Aji. Este es su hermano pequeño. Él introducirá la cabeza en las fauces. No intenten esto en casa. Para este joven tan valiente. Muchísimas gracias a todos. ¿Por qué no pruebas tú ahora? Porque esto podría ser mi cráneo. ¡Oh! ¡Le ha comido la mano! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Está perfecta! Gracias, damas y caballeros. Gracias por su visita. Disfruten del día y de la tienda de souvenirs a la salida. ¿Qué? ¿No ha dicho nada? Dice que quiere hablar contigo. ¡Bingo! No, Departamento de Defensa Animal. Evelyn Nam Wong dice que ha venido por la queja de una persona. Con Song, vaya cerdo. Quiere quitarte de en medio, Jack. Pues no se lo voy a poner fácil. Le pongo una serpiente en el bolso. Yo me encargo. Enhorabuena. Tenemos una nueva promoción y usted es la visitante número 50, así que ha ganado el gran premio. ¿Cuál es el premio? Una cena de sushi para 2 en la playa. Y como ha venido sola, será un placer acompañarla. ¿Intenta sobornarme, señor McQuaid? No, solo pretendo poner una sonrisa en una cara bonita. Pues debería ofrecer comida a sus animales en vez de a mí. Es su grito de apareamiento. ¿Sabe que los cocodrilos son los reptiles más ruidosos sexualmente? ¿En serio? Dato científico. Ya que saca el tema de la ciencia, ¿le puedo enseñar algo? Por supuesto. ¿Ve estas cositas marrones de aquí? Curculionidae, gorgojos. ¿Da parásitos a sus pájaros, señor McQuaid? Creo que técnicamente se clasifican como proteínas. Vale. Tiene problemas en los comederos. Su sistema de agua está infectado. Yo mismo bebo ese agua. Su carne no está fresca porque las neveras pierden frío. Oiga, espere, pare un segundo. Aclaremos ese punto. La razón por la que las neveras pierden frío es que una persona nos corta la electricidad y debería investigar quién es. Mire, la luz no es mi responsabilidad. Ya, pero apuesto a que sabe de quién hablo. ¿Qué es lo que está insinuando, señor McQuaid? Trabajo para el distrito. Nadie me dice qué debo hacer. Tengo mi propia lista. Ajá. Y el primero en su lista soy yo, ¿verdad? Usted no es el primero en nada, señor McQuaid. Tiene 24 horas para cumplir los requisitos. Vendré mañana para comprobarlo. Y ahora, si me disculpa. ¿Y nuestra cena de sushi? Soy vegetariana. Te va a dar problemas. Sí, trabaja para Consum. ¿Qué esperas? ¿Aún tienes la cámara? Aquí mismo. Pues vas a usarla.
vengas. Ha venido un cocodrilo a verme. Yo quiero verlo. ¿Cuántos días más? ¿Tres? Te doy uno. Y cuando acabes, tu familia está fuera del proyecto. Nah, no me llames. Pero él espero dice que tengas que no buenas noticias. Mañana. Luego hablamos. Ha venido a hacer otro pago. Su hermana y sus ayudas. Te dije que le embargaras hace una semana. Embargar a alguien no es tan rápido. Requiere un proceso. Vale. Voy a construir la carretera allí dentro de dos semanas. Con que más vale que le eches ya. ¿Ha llamado el gobernador? Le recibirá a las 8. Díselo a Chang. No te he comprado un cargo público para que McQuaid siga dándome problemas. El pueblo entero sabe que tiene más acreedores que clientes. Hoy Fan va a darle un ultimátum con los impuestos. Y Defensa Animal ha ido a verle. ¿Ha ido Defensa Animal? ¿Qué coño consigues con eso? Cerrar el parque. ¡Hijo de puta! ¡Los dos a por él! ¡Todos a por el chico! ¡Deprisa, que no escape! ¡Vamos a por él! ¡Que no escape! ¡Vamos! ¡Cogedle! ¡Ya le tenemos! ¡Por ahí! ¡Dad la vuelta! ¡Vamos, venga, chicos! ¡Dad la vuelta rápido! ¡Es nuestro! ¡Dad la vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡Cogedle! Construir este tramo en tu terreno. ¡Qué hijo de puta! ¡Oh! ¡Joder! Sacadlos del coche. ¡Salid del coche! ¿Cuál es tu problema con Song? Dame eso. ¡Ni de coña! Te voy a hundir, McQuaid. Palabra. O aceptas la oferta que te he hecho, o te marchas por las malas de aquí. Venga, vamos. Tanto esfuerzo para nada. Bueno. No exactamente nada. Teo, ven aquí. ¿Te has ganado que te invite a algo? Aquí tienes. Gracias. ¿Y la tuya? Salud. Salud. ¿Cómo voy a echar esto de menos? Ya, pero tus estudios van primero. Oye, ¿qué vas a hacer con las fotos? Llevárselas al juez. ¿Llegaréis a ese extremo? Antes o después. Es guapa. Hola, por fin vuelves. ¿Cuántos tendrá? ¿Qué? 12 o por ahí. Ya, claro, ahora vuelvo. Espera, ¿qué haces? Eres un crío. Aún no puedes ligar con mujeres. Si es una niña. Que viene. Hola, soy Teo. Ah, hola. ¿Jack? ¿Sí? Soy Pan, de la agencia tributaria. Lleva evitándome los últimos 3 meses. ¿Me puedo sentar? Claro, siéntese. ¿Le apetece algo de beber? ¿Quiere una cerveza? No, gracias. Solo tardaré un minuto. Escúcheme, sé que aún no he pagado lo que debo. Parece que tu amigo tiene algún problema. El problema tiene es que pagar sus impuestos, señor McQuaid. O estos caballeros tendrán que arrestarle. ¿Van a arrestarme? Le envié este comunicado hace 3 meses. ¿75.000 baht? Es imposible. Cuando yo lo leí ponía $500. Son intereses. ¿Intereses? Los intereses suben cada día que pasa. Tiene que pagarlo ahora. ¿Todo bien por aquí? Sí, aparte de que el señor Pan quiere meterme en la cárcel, todo va bien. ¿En la cárcel por qué?
El señor McQuaid debe a nuestro gobierno $2,120. ¿$2,000? Sí, no los llevarás encima por casualidad. No, pero los tengo en el coche. ¿Voy a buscarlos? Sí, claro. Cuida de mi novia por mí, ¿vale? ¿Ustedes quieren acompañarme? No, esperarán aquí. Eres el padre de Theo, ¿verdad? No, soy el tío de Theo. Ah, su tío. ¿Y es tan rico como dice? Tiene bastante dinero, sí. ¿Conoces la cadena de centros comerciales J.C. Penney? Claro, ¿es suya? La mayor parte de ella. Te presentaré a mi hermana. Te va a encantar. Vamos. No le importa, ¿verdad? Claro, me encantará. Hola. Igualmente. Cliff, es un placer. Lo mismo digo. Bueno, Jack. ¿Sí? Vamos a provocar un incendio y tú te tienes que tirar al agua. Hecho. Vale, ven aquí. ¿Para qué? Tú ven. ¿Eh? Vale, a ver qué es lo... Enamorado, Jack. Os vais a meter en un lío por esto. Nos gustan los líos. Diga. ¿Estáis todos bien? Theo, J.C. Penney. ¿Quién te ha dicho eso? Tío Jack, ¿estás bien? De lujo. Hoy he conocido a una chica que me está volviendo loco. ¿Y cómo es? Un ángel. O por lo menos, yo creo que lo es. Llámame mañana. A primera hora. Chao. Chao. Chompu tiene novio. Adelantaos vosotras, nosotros nos quedamos. Peter va a ser malo. Hasta luego. Compórtate, Peter, o Cliff nos contará tu secreto mejor guardado. Está de muerte. Dicen que mañana hará un día estupendo. Vente conmigo a Nueva Zelanda. Allí hace demasiado frío. Yo te daré calor. ¿Siempre piensas en lo mismo? Casi siempre. Entonces quédate aquí. ¿Serás cariñosa conmigo? Muchísimo. Necesito los permisos para mañana, ¿me oyes? No, ya has tenido un mes para hacerlo. La señorita Nguyen. Ah, que pase. Si no me llegan mañana por la tarde, no podré empezar hasta el año que viene.
Vale, no te retrases. ¿Está claro? Llámame en cuanto lo sepas. Gracias por venir tan tarde. Me han dicho que hoy he inspeccionado el parque de McQuay. Sí. ¿Y cómo ha ido? Ha ido bien. ¿No ha habido problemas? Solo he visto algunas infracciones menores, pero nada serio. Volveré mañana para revisarlo. ¿Ha hablado ya con el señor Clon? No, aún no. Solo con su contestador. Entonces no sabe que hay muchas quejas de las condiciones del parque. No. ¿Cómo se lo diría? Mucha gente del pueblo, incluida la Junta Municipal, quiere que se cierre ese parque. Los animales no deben vivir así. Y cuando vuelva mañana, espero que comparta esa opinión. A mí solo me importa el bienestar de los animales. Bien, nos vamos entendiendo. Hasta mañana, señorita... Nangwon. Cierto, señorita Nangwon. Espero su informe mañana. Hasta mañana. Buenas noches, señor Consol. ¿Qué ha pasado? He dado parte de un accidente. ¿Qué clase de accidente? Mi hermana dice que ha visto a un cocodrilo atacando a una chica. ¿Un cocodrilo? Sí, señor. ¿De qué tamaño? Muy grande. Dice que la chica era del pueblo y han encontrado ropa en la playa. ¿Seguro que era un cocodrilo? Sí, segurísimo. Su cola levantó un montón de agua y había mucha sangre. Muy bien, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Dicen que han encontrado ropa. Siempre encontramos muchas cosas en la playa. ¿Entonces no cree la historia? Hace 20 años que no se ve un cocodrilo por aquí. Esto estaba enterrado junto a la ropa. Peter Davidson. El carné es de Nueva Zelanda. Vamos a averiguar si se aloja por aquí. Ven aquí, tranquilo, tranquilo. Sí, ya sé que eres un solitario. Muy bien. No van a venir esta noche. Y aunque vengan, ya he transferido el dinero. No tenías por qué hacerlo. Bueno, mejor eso que ver a mi hermano en la cárcel. Oh, no, otra vez, ¿no? ¿No has pagado? Acércame una sábana y ayúdame a taparlos. Démonos prisa. Vamos. Coge ese primero. Hola. Hola. ¿Pero qué hora es? Mediodía.
Ya, estás loco. Solo quería comprobar que existes de verdad. ¿Cómo está el tío Jack? No sé, hoy no lo he visto. Oye, ¿te apetece quedar luego? Tengo que ir a clase hasta las 4. ¿Las 4? No sé si podré esperar tanto. Teo. Teo. Espera. Pasa algo en el estanque de los cocodrilos. Baja ahora mismo. ¿Qué problema tiene? Tú baja al estanque. Oye, tengo que irme. Luego hablamos. Vale, llámame. ¿Teo? Te llama muy temprano. ¿A ti no te llama? ¿Habéis visto a Clip? No. No volvió a casa anoche. Seguro que está con Peter. Le dije que volviera. ¿Sabes dónde se hospeda? No. Está en el Hilton. Kanye, date prisa. Un momento. Venga, tengo que entrar. No puedes presionar a la gente en el baño. Puedes causarles problemas de vejiga. Con Peter Davidson, por favor. ¿Qué playa? ¿No han mencionado con quién estaba? Gracias. ¿Qué ha pasado? Han encontrado su cartera y su ropa en la playa. ¿Y dónde está Cliff? No volvieron al hotel anoche. Nos vamos. Tú cuida a Kanye. Vístete. ¿A dónde? A comisaría. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Alguien ha soltado a los cocodrilos. ¿A cuántos? Parece ser que a tres. Dos han ido al río y el otro al estanque del hotel. ¡Vuelve! ¡Lo tengo! Oiga, disculpe, ¿no debería usted sedarlo? Tranquilo, señor. Lo tenemos dominado. Ponle saco. Ya está. Muy bien, tíos. Me alegro de que esté controlado. Por aquí. La policía aún no se ha pronunciado sobre el caso, pero por lo que sabemos, los detectives investigan la posible desaparición de dos jóvenes en esta famosa playa. Gracias por venir. Solo quiero confirmar que este es el sitio donde visteis por última vez a la pareja. Sí, ¿aquí es donde estaban la ropa y la cartera? Sí, justo allí. ¿A qué hora os separasteis ayer? Antes de anochecer. ¿Tiene alguna idea de qué ha pasado? Todavía no sabemos nada, pero es posible que les arrastrara la corriente del mar. ¿Cree que podrían seguir con vida? Es una posibilidad. Anoche hubo una gran tormenta. Los barcos están rastreando la zona. ¿Su hermana sabe nadar? Sí, nada muy bien. ¡Sargento! Un momento. Señorita, le aconsejo que la acompañe a casa. Es mejor que no se quede. Vamos, tranquila. Cálmate. Abre la puerta. Aquí el maletín, por favor. Cierra, no quiero mirones. ¿Puede haber sobrevivido sin la pierna? No, si estaba en el agua. Se habrá desangrado en segundos.
Esto parecen marcas de dientes, pero no sé. También podrían ser de una hélice. ¿De un barco? ¿De qué otra cosa va a ser? ¿Pudo ser un cocodrilo? No me venga con bromas. Oiga, no bromeo. Bueno, podría ser un cocodrilo o un tiburón. No les va a sentar muy bien a los de turismo. Sí, ya me han llamado. ¿Qué edad tenía? 18. Cada vez que mi mujer consigue que rece un poco, pasa algo que me convence de que es una pérdida de tiempo. Señor, Jack McQuaid ha cogido a uno de sus cocodrilos en el río, no muy lejos. ¡Quitadle el saco! Sí. ¿Está el veterinario? Tardará 10 minutos, la veo mal. Voy a por peróxido, ¿vale? Hay que limpiarle las heridas enseguida. Necesita que la traten. Ha vuelto. Este no es un buen momento para venir. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? Alguien soltó a 3 hembras anoche. Esta se ha herido con una red del taulán. ¿Y qué va a hacer ahora? La pregunta es qué va a hacer usted. ¿Ha solucionado las cosas que le dije ayer? ¿Le parece que he tenido tiempo? No eran difíciles de arreglar, señor McQuaid. Ya, pero que alguien suelte a mis cocodrilos es más complicado de lo que parece. Avise a la policía. Puede que sea cierto que alguien intenta sabotearle. Mira, hablando del diablo... ¿Qué quieres, Phil? Vengo en visita oficial ya. Tenemos que cerrarte el parque. ¿Con qué motivo? Entre otros, atentar contra la seguridad pública. ¿Sabes que eso es absurdo, Phil? Sabemos que has perdido a 3 cocodrilos. Sí, veo que lo sabes. Consong no está implicado en esto. Cortó la puñetera valla, Phil. Lleva meses intentando echarme y lo sabes. Creemos que tus cocodrilos mataron a 2 jóvenes. No es cierto. Ya contamos con pruebas físicas y una posible testigo. Mis cocodrilos nunca matarían a una persona. Tenemos que cerrar tu parque hasta estar seguros. ¡Eso es una locura! Si ya hemos cogido a 2. ¿Y el tercero? Esto es grave, Jack. Pueden arrestarte por homicidio si han sido tus cocodrilos. Estamos ocultando el caso a la prensa, pero si se hace público y afecta al turismo, van a lloverte más denuncias de las que tú crees. ¡Precintad las puertas! ¿Es una de las que habéis cogido? Sí. Pues tenemos que abrirla. De hecho, el médico forense ya está en camino. No dejaré que la toquéis. Tenemos que ver lo que ha comido. No han podido comer nada. Oye, no saben cazar, se han criado en cautividad y no comen cuando están estresadas. Eso es verdad, sargento Deng. Y si hubiera comido, tendría el estómago dilatado. Pero no lo tiene. ¿No había escogido a 2? La otra estaba en el hotel de aquí al lado. No ha hecho daño a nadie. Está saliendo en las noticias. Una testigo vio a un cocodrilo atacando a una chica. Dices que viste a una chica llamando a alguien en el agua y que tiraba a todas partes. ¿Qué pasó entonces? ¿Quieres un poco de leche? No. ¿Azúcar? Yo me pongo. ¿Fue entonces cuando viste al cocodrilo? ¿Qué narices ha pasado, Andy? Que han cerrado el parque McQuaid. Eso es lo que ha pasado. Pero la noticia está en todos los canales. ¿Y? El problema es de McQuaid, no nuestro. ¿Y no tienes nada que ver con esto? Nada. Déjanos solos. ¿No íbamos a ir a las carreras? Luego, vete. El alcalde ya me ha llamado por teléfono. ¿Sabes lo que va a suponer esto para el turismo? El cocodrilo no es nuestro. Además, si McQuaid va a la cárcel por esto, nos quedamos el parque. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Pero si has tenido algo que ver con todo esto, deshazte de las personas que te hayan ayudado. ¿Lo entiendes? Sí. He tenido que pagar tus deudas de juego otra vez. Tienes que controlarte más. La próxima vez, ganaré. Thank you.
¿Estás bien? Todos sus vecinos me han dicho. Está aquí. ¿Qué te pasa? ¡Lárgate de aquí! ¡No te acerques más a nosotras! ¿Qué he hecho? ¡Mataste a nuestra prima! Si yo no he hecho nada. Fue tu animal quien lo hizo. No es cierto. ¡Lárgate de aquí! ¿Eres Theo? Sí. ¿Has visto Chompu? Sí. Le gustas mucho. Ah, nos vemos luego. Yo soy Kania, la pequeña de la familia. ¿Has visto? Tiene moto. Y ya está. En la nariz. No. Sí, mami te la pone. ¿Vale? ¿Tenéis los tres? Sí. Pues a bañaros. Al agua. Ya. Y lo que le he comprado es... ¡Hay un cocodrilo suelto! ¿Qué clase de cocodrilo? ¡De los que comen personas! Ya, claro. ¡No bromeo! ¡Saque a sus hijos del agua ahora mismo! ¡De acuerdo, niños! ¡Salid del agua ahora! ¡No queremos! ¡Ya has oído a ese señor, Raymond! ¡Sal del agua ahora! ¡No! ¡Yo me quedo! Bueno, pues que se lo coma. ¡No pienso! ¡Oh! ¿Dónde estoy? Debajo de los barcos. ¡Liz! ¿Hay aire en las botellas? Sí, ¿qué ha pasado? Un cocodrilo tiene a un niño. ¿Dónde ha ido? Bajo los barcos. ¿Y Jerry? En el pueblo. ¿Tienes un arma submarina? Sí, aquí. Yo voy contigo. No, tú te quedas. Tú solo no vas a poder.
¿Estás bien? ¡Aún está vivo! ¡Aún está vivo! ¡No! ¡Tranquila! 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 ¿Estás bien? ¡No! ¡Aún está vivo! ¡Tenemos que hacer algo! ¡No! ¡Se lo llevó mar adentro! ¡No tenemos aire para seguirle! ¡No me importa! ¿Estáis bien? Es un poroso de 6 metros. Se ha llevado al niño. ¿Y quieres seguirle? No, si no tengo otro arpón. ¿Estás bien? Cocodrilo poroso, de agua salada o estuario. El mayor reptil del planeta, hasta 5 metros y medio. Pues este supera la media. Sí, pero ¿de dónde habrá venido? Proceden de Australia, pero han ido emigrando al sureste de Asia. Matan a cientos de personas al año, pero este apunta más alto. Parece un dinosaurio, miradlo. Tienen 3 millones de años, una de las especies más antiguas. Ninguno había llegado tan al norte. El calentamiento global. ¿Crees que volverá a atacar? Mide 6 metros. Podría comer así varios meses. Tenemos que ayudar a capturarlo. Es un solitario. Diga. Hola, soy yo. Ahora mismo pensaba en ti. Me alegra que hayas llamado. ¿Cómo estás? Estoy bien. Siento que mi familia te tratara así. No es cierto lo que dicen todos, Chompu. Ese animal no es del parque, pero nadie quiere creerlo. No tenemos nada que ver. Sí, ya lo sé. Quiero volver a verte. Y yo también a ti. Chompu. ¡Ya voy! Tengo que colgar. Llámame mañana a esta hora. Estaba hablando con Mali. Tendrías que estar durmiendo. Oh. Qué inocentes parecen. Y son inocentes. No, una vez crece. Estos son de otra especie. El cocodrilo de ayer es de otra era. Un monstruo del pasado. Mi abuelo me compró una cría cuando cumplí los 10 años. Verde hierba y de 15 centímetros. ¿Eso suena a caimán? Uh-huh. ¿No es la mejor mascota? Se merendó a mi hámster. Ups. Sí, tuvimos que dejarlo en el zoo. Y entonces me compró una boa. ¿Y qué mascota? De 3 metros hacía pis y caca como un San Bernardo. Tenía que darle conejos vivos cada 2 semanas. ¿Lo hacías? Pero se acabó. Me he vuelto aprensiva con los años. Eso es bueno. ¿Quién iba a querer una novia asesina? ¡Jack! ¡El sargento Deng! Ahora vuelvo, ¿vale? ¿Te apetece un expreso? Que sea doble. ¿Tiene el cocodrilo? Creo que te debo una disculpa, Jack. ¿Has visto las noticias? No. Pues pon la televisión. Va a salir de un momento a otro. Para la sorpresa de las autoridades locales, que creían que un cocodrilo adiestrado era el responsable de los ataques, el cámara Allen Tong ha grabado estas increíbles imágenes en el río Black Rock esta mañana. Lo que ven es un cocodrilo de verdad. El pescador de esa barca no tiene ni idea de que está ahí. Nuestro técnico ha calculado que el tamaño de ese monstruo es de al menos 6 metros de largo. Joder. ¿Pretendes capturarlo? El ayuntamiento ofrece $50,000 de recompensa por él, vivo o muerto. Creía que querías ocultarle esto a la prensa. La situación ha cambiado, Jack. Hablamos luego. $50,000 de nuestro dinero como recompensa? No te preocupes. Lo recuperaremos. Vas a crear más expectación de la que ya hay. Todo el mundo en el pueblo sabe lo del cocodrilo. La mejor forma de deshacernos de él es ofrecer la recompensa. ¿Sabes cuántos cazadores han llamado al ayuntamiento en la última hora? Más de 300.
Convertiremos este pueblo en un destino de primera. Pero nadie se atreverá a bañarse. ¿Y a quién narices le importa el agua? La gente sigue yendo a Florida y los tiburones matan personas todos los años. No puedo creer que haya tanta gente detrás de él. $50,000 es mucho dinero. No quedará ningún animal vivo cuando esto acabe. Y si sigue atacando, tampoco ningún cazador. Siento mucho haberme asustado ayer. Es muy normal. Lo hiciste muy bien. Es de locos. Esto es increíble. Sí. ¿Qué sensación tienes? ¿Sensación? Debes sentir lo que él siente. ¿Puedes ver lo que él ve? No, sí está bajo el agua. No está bajo el agua. Come y duerme. Y comen de nuevo. ¿Tú qué sientes? Que no se acercará a la arena. No hay cobijo. Yo creo que irá a la laguna. Aquí ha entrado al agua. Habéis hecho mucho ruido, eso ha pasado. Tiene el oído de un murciélago. Llevo horas esperando y lo habéis espantado en 10 segundos. ¿Y por qué no le ha disparado? Porque estoy atrapado en el barro. ¿De verdad? Sí, de verdad. Ayúdame a salir, anda. Venga. Voy. Una, dos y tres. Está hundido, vamos. Gracias. 9 meses detrás de ese bicho y acabo atrapado en el barro. O sea que tiene algo personal contra él, ¿no? Sí, digamos que sí. Acero inoxidable. Si me muerde, se le caerán todos los dientes y le volaré la cabeza. Ah, lo siento, Hawkins. Croc Hawkins. Evelyn Namwon, y este es Jack. Jack McQueen. Jack, más vale que salgas del agua. Tiene la mala costumbre de rodear a sus agresores. El búfalo africano hace lo mismo. Bueno, ¿y cuánto...? Silencio. ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Sí! Vamos, vamos. ¿Puedes verlo? ¡Está aquí! ¡Lo veo! ¡Comprueba que esté muerto! ¡Voy! ¡Ya está! ¡Míralo aquí! ¡Ya es nuestro! Ese cocodrilo era dócil. ¡Sí! ¡Lo tenemos! Era mío. ¿Y qué? $50,000, macho. Pues si quieres gastártelos con tu amigo, te sugiero que le digas que salga del agua. ¿Se puede saber quién es usted? ¿Es que no vamos a buscarle? Sería una pérdida de tiempo. ¿Tiene una foto suya?
¿Una qué? Hola, pasa. ¿Te dejan? Sí, tranquilo. Han visto las noticias. ¿Te acuerdas de Kanye? Sí, claro. Te he traído esto. Gracias. ¡Uy! ¡Qué bonito! Mira. No será un problema. Sunny se va a enfadar, pero le encantan los perritos. Ven conmigo, guapo. Te voy a poner comida. Bueno, ¿estás bien? Mejor ahora que has venido. ¿Una cerveza? Sí, me puedo quedar. No están mis primas. Me alegro de verte. Sí, yo también. ¿Cuánto tiempo cree que estará por aquí? Yo creo que si ha llegado tan lejos, debe de haberse hecho una despensa. ¿De qué? De carne podrida. Allí es a donde lleva a sus víctimas. Las deja pudrirse hasta que cogen sabor y se las come a su gusto. Suele estar debajo del agua. Sí, pero ¿cómo sabremos dónde? Esa es la pregunta de los 50.000 dólares. Ya. ¿Cuántos cocodrilos tienes en tu parque? ¿Cree que los buscará? Bueno, sé que las hembras le pierden y creo que la hembra que han matado antes era el objetivo que perseguían. ¿Quieres un poco más? Estoy bien, gracias. Dime, ¿con cuántas tailandesas has salido? ¿Ya está? Ya está. No me lo creo. ¿Es cierto? ¿Cómo se llamaba? Chompu. Se te da muy bien esto. ¿El qué? A ver, ¿y tú cuántos novios americanos has tenido? Muchos. ¿Muchos? ¿Cuántos son muchos? Es broma, no he tenido ninguno. ¿Qué está haciendo? Está ladrando algo debajo de la casa. Está oliendo algo. ¿Y qué puede ser? Seguro que es un cangrejo. Huele como el aliento del señor Singh. A curry y cebolla. Kanye, apártate de ahí. ¿Qué pasa? He pasado miedo porque ha salido de debajo de la casa para mordernos a mí y a mi perrito. ¿Y qué has hecho? Bueno, no recuerdo todos los detalles porque estaba nerviosa, pero lo he pasado mal. Muy, muy mal. ¿Seguirás viviendo en esa casa? Ni loca, no pienso acercarme al agua hasta que cojan a esa cosa. Quiero vivir en un edificio alto. Menos mal que he trabajado un tiempo en el parque de Jack y sabía qué hacer. ¿Y qué habéis hecho? Básicamente apartarnos. Habla como un auténtico político. Al menos habla bien del parque. ¿Has visto cómo ha dejado la casa? Están convirtiendo todo esto en una campaña publicitaria para el parque. Le denunciaremos por los impuestos. Ya ha pagado todos los impuestos, gracias a esa hermanita que tiene. Sigue salvándole el cuello. Debemos deshacernos de ella. No va a ser nada fácil. No hay alternativa. ¿Quieres perder todo lo que tenemos? No. ¿Entonces? Vale. Me encargaré de ella. Es preciosa. ¿No te pica el culo? Un poco. ¿Desde cuándo la tienes? Desde hace 3 años. La compré en Chiang Mai. Veo que ha decidido no cerrar el parque. La han despedido esta mañana. ¿Con Son? Sí. ¿Vas bien? Me encanta. Solo falta afeitarle el lomo. Vale, tomo nota. ¿Qué es eso? Abajo, abajo. ¿Qué estás haciendo? Espera ahí un segundo. No sé si me parece buena idea, Jack. Estuvo aquí anoche, como dijo Hawkins. Así que anoche tuviste visita, ¿eh? Sí, ¿cómo lo sabe? Debe ser mi instinto animal. ¿Y cree que volverá? No, lo dudo.
Hoy voy a sacar mi barco y voy a acercarme a ver a unos amigos. Lo saben todo sobre él. ¿Por qué no avisas a esa novia tan guapa que tienes y os veréis? ¿Qué amigos son? ¿A todo el mundo le haces tantas preguntas? Solo quiero saber si me tengo que arreglar. Con bermudas vas bien. Sí, es que he dedicado toda mi vida a su conservación. Y ahora voy a matar a uno. Estas son circunstancias extremas. Ya. Dentro de poco no habrá nada aparte del hombre en la Tierra. Creo que necesitas un trago. ¿Qué toma él? No quiero saberlo. Aquí tiene. Una gota de zumo y el resto vodka. Gracias. Néctar de dioses. ¿Quiénes son todas estas personas? No puede tener tantos amigos. Debo parecerte muy aburrido. No me parece nada aburrido. Son los que no corrieron lo bastante rápido. Los que no pensaron lo bastante rápido. Los que no nadaron lo bastante rápido. ¿Son las víctimas del cocodrilo? Es increíble que algo pueda causar tanto dolor. Lo curioso es que pensaron que haciéndose esa foto pasarían a ser inmortales. Y supongo que de algún modo lo son. Yo los mantengo vivos. Hasta que lo encuentre, siguen esperando. ¿Esperando a qué? Avanzar. ¿Quiénes son? Los Andamán. Viven en barcos. Viven en el agua desde hace generaciones. ¿Son los que presagiaron el tsunami? Sí, conocen las señales. Son muy listos. Por eso siguen aquí. Amarra el barco, ¿quieres? Sí. Sódica. Este es el jefe. Apenas habla nuestro idioma. Solo un poco. Sórica. Sórica. ¿Vivís en plena naturaleza? Hola. Hola. Ya te le pone. Emme. Apocriu. Hola. ¡Qué bonito! Son de Yagna. Mecanna. ¿Mecanna? Manege maneido. Nilo, Lupi, Toqueina, Pekín. Pensai, Pinitu, Saipantú, Apaneki, Suasu. Su marido. ¿Todas estas personas eran amigas vuestras? Sí. Apaneta sapasunto upueca la juntai. Dice que mató a varios pescadores en el sur. Debe de estar viniendo hacia aquí. Diablo. El mal. Creen que es el diablo reencarnado. ¿Sabes dónde está ahora? Gran roca. Muy profundo. Agua caliente ahora. Ya que es Yandú. ¿Qué significa Yandú? Ángel vengativo. Creen que vengo a matar a su enemigo. ¿Y no es cierto? Sí, voy a matarle.
¿Alguna cosa más? ¿Alguien quiere tomar algo más? Café, nada más, ¿eh? Gracias. Vale. Jack, Emily. ¿Qué hacéis todos aquí? Hola, ¿vais a comer? Terminado. Os dejamos la mesa con la cuenta incluida. Muchas gracias, nos quedamos ahí. No le hagas caso, el alcalde nos paga la comida y el hotel. Está muy bien. Existen los políticos buenos. Vale. La cuenta. ¿Has incluido las cervezas que mi tío se libró de pagar ayer? Están incluidas, pero la próxima vez te perseguiré. Gracias. Chicos, nos tenemos que ir, ¿sí? ¿Vale? Ya hemos perdido demasiado tiempo a trabajar. No os dejéis nada. Oye, ya está saliendo. Blusa azul y creo que va con el encargado. Ya les veo. Son una familia encantadora. Sí. La mayor está sacando a todas adelante. Es admirable. No es una tarea nada fácil. Teo está muy pendiente de Chompu. Sí, es muy normal, ¿no te parece? Yo creo que es muy joven para esas cosas. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¡Alison! ¡Vamos! ¿Estás bien? Sí. Llama a la policía y a una ambulancia. Vale. ¿Estás bien? ¿Te duele mucho? Vale, tranquilo. Oye, me lo he pasado muy bien hoy. ¿Y yo? No sé, siento que hayas perdido tu trabajo, pero... ¿Pero qué? Piénsalo bien. Ya no tenemos que pelear más. ¿Que no? Cuidado, haces daño. A mí me encantaba ese trabajo. Jack, algo le ha pasado a tu hermana detrás del restaurante. ¿Está bien? No lo sé. Ya se lo he dicho, ha intentado arrollarnos, ha chocado y se ha ido corriendo. ¿Estáis bien? Gracias. Estamos bien, tranquilo. ¿Qué ha pasado? El tío de ese coche ha intentado arrollarnos. ¿A dónde ha ido? No lo sé, se ha escapado corriendo. Por allí. ¿Cómo se encuentra? Pues no lo sé. Sí. Andy. ¿Cómo estás? Sé que estás ahí. ¿Por qué no me contestas? Has intentado matar a mi hermana. Pagarás por ello. ¿Me oyes? Vas a pagar por esto. La policía está aquí. Cállate. John, ven aquí. Cariño, nos vamos al casino. No tardaremos mucho. ¿No quieres venir? No. ¿Puedes meter a John en casa? ¿Por qué ladra? No lo sé, pero hoy está muy pesado. Lleva así todo el día. Bueno, nos vemos luego. No acabes con mi dinero.
¿Jefe? ¡Jefe! ¡Que venga la policía y una ambulancia a la residencia Consong! ¡Yo soy el señor Consong! Siento que haya tenido que verlo. ¿Cuándo la acabarán de limpiar? Esta noche. Gracias, sargento. ¿Pueden oler a una persona a tanta distancia? Sí. Los he visto recorrer 8 kilómetros sobre sus patas para matar a alguien. Parece que ahora ha vuelto al río. La pregunta es en qué dirección ha ido. Ha hecho un círculo. Mató a ese pobre niño en el puerto del sur, a la pareja en la playa en el oeste, al cazador en el este y a estos dos aquí. Si no me equivoco, va hacia la Isla Grande, probablemente hacia la boca del río, el punto medio entre todas las muertes. ¿Quiere que organice los equipos de búsqueda? No, nos encargaremos solos. ¿Es por el dinero? No es por el dinero. Es por venganza. Simplemente. Os traerá de vuelta al barco. ¿Su guarida lo puede verse desde la superficie? No, la entrada es pequeña. Venga, chicos, preparaos. Seguidnos con la Zodiac. Vale, pero ¿y si se acerca la barca? Yo le volaré la cabeza. No hagáis el tonto. Este es su territorio, no el vuestro, que no se os olvide. Tened cuidado. ¿Cuánto tiempo puede estar dentro? Una hora. Puede que más si está esperando. ¿De qué tamaño es la entrada que buscamos? De algo más de un metro, para uno de su tamaño. ¿Puedes ver? Sí, están ahí delante. Debería haber ido yo. No están atentos.
No. Vamos a entrar. Venga, te enseñaré a conducir esto. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué ha pasado? Jack tiene a mamá, se la ha llevado de la Zodiac. ¿A dónde? Hacia allí. Vuelve al barco de Hawkins. Debéis de tener cercada la guarida. Intentad buscar la entrada. Yo voy ahora. No te acerques a las rocas, tienes que evitar perder potencia, ¿vale? Te quedas tú sola, ¿vale? Vamos a las rocas. No lo he visto venir. ¿Cuánta profundidad hay allí? No lo sé, unos 3 o 4 metros. Aún puede estar viva. ¿Cree que podría estar viva? No lo sé. Pero aún hay esperanza. Puede. Venga. ¡Allison! 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 Joder. ¡Es Jack! ¡Sígame, está ahí! Mira este sitio. ¡Allison! 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 ¡Allison!
¡Cuidado! ¡Ya nada! ¡Jack, nada! ¡Nada, Jack! Busca otra forma de bajar. ¡Vamos! Esta es la única entrada que hay. ¡Se está acabando el oxígeno! ¡Cortad la pierna! ¿Qué? ¡No! ¡No puedo hacerle eso! ¡Si no se la cortáis, morirá! ¡Cortádsela! ¡Hacedlo! ¡Si no lo hacéis, morirá! ¡Dame el cuchillo! A la orilla, deprisa. Es usted muy raro. ¿Eso crees, él? ¿Por qué esta obsesión por las fotos de las víctimas? Eran personas inocentes. Creo que los animales tienen el instinto natural de protegerse y los humanos hacemos lo mismo. Usted lo ha hecho, ¿verdad? Siempre lo hago. ¿Así perdió la pierna? No, en absoluto. La perdí manejando una elevadora en la marina. Ha 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 ha!